En el capítulo 497 de Yusuf Promesa de Amor, veremos que Yamán se entera que Aziz es el hijo de su peor enemigo, así que va a golpearlo de nuevo, encontrándolo en la casa de Seher. La chica empieza a recordar mucho más de su pasado y se siente aterrada, pero Suhal la sigue poniendo en contra de Yamán. Duygu acusa a Yasmín de haberla traicionado y la trata muy mal, así que la chica se va en contra de Sturgul y después decide hacerse daño. El capítulo comienza cuando Yamán sale de casa de Seher muy molesto después de haberle pegado a Aziz. Él se choca con el repartidor de agua, a quien le pide que salga de su camino. Seher llora, diciéndole a Aziz que lo siente mucho y pregunta si está herido. Él responde que no, pero ve que ella sí. La chica busca alcohol y también algodón, pero Aziz le confiesa que le pidió a Yamán que se alejara de ella, pues averiguó que es una persona peligrosa y podría querer lastimarla. Seher se sorprende y le dice que no tenía derecho a investigar a Yamán, pues ella tomará la decisión de lo que es bueno o malo para ella. Aziz quiere disculparse, pero Seher le agradece por intentar protegerla, pero dice que él no tenía derecho a cruzar la línea, así que se retira molesta. Duygu le pregunta a Yasmín cómo pudo traicionarla, y la chica intenta explicarle, pero Duygu la hace callar y la acusa de estar a su lado para poder espiarla y luego delatarla. Yasmín llora y Duygu le pregunta si la odia tanto como para mandarla a su muerte. Ella no deja que su hermanita le explique y le dice que ya no es más su hermana, haciéndole ver que una persona inocente podría haber muerto por su culpa, ya que había más policías a su lado. Yasmín baja la cabeza, pero Duygu la obliga a mirarla a los ojos y le dice que confió en ella y fue paciente porque quería que ella saliera adelante, pero se equivocó mucho, pues lo que hizo fue demasiado y ni su mayor enemigo le haría tal cosa. La chica se retira, dejando a Yasmín llorando. Vemos que ella se encierra y lamenta todo lo que pasó. Yamán maneja a toda velocidad y recuerda cómo lastimó a Aziz, gritándole que se aleje de su esposa. Él no puede más y tiene que parar, recordando las palabras de Seher, quien le preguntó si se convierte en un monstruo cuando algo no le gusta. Así que reniega demasiado, recriminándose por haber perdido el control frente a su querida Seher. Él grita rabioso, sin saber qué hacer. Mientras tanto, Aziz se despide de Seher y le pide disculpas si pasó los límites, pero dice que solo quería protegerla. Él le pide que lo llame si necesita algo, pero la chica recuerda que Yamán le prometió lo mismo y dijo que estaría a su lado siempre. Así que le dice a Aziz que le agradece mucho, pero no cree que sea necesario llamarle. Aziz se retira y Seher ve el sobre que Yamán botó al llegar. Ella lo recoge y encuentra un mandil con una nota que dice que eso es para su nuevo comienzo. Así que comenta que Yamán estuvo pensando en ella y se siente muy confundida, pues no sabe si confiar en él o no. Mientras tanto, Yamán recuerda cuando durmió con Seher y amaneció abrazado con ella, así que dice que la volverá a conquistar y hará que ella lo perdone. Duygu camina desorientada, recordando que Yasmín le pidió que la apoye y ella le prometió que siempre estarían juntas y le ayudaría a ser policía. Ella se lamenta, pues cree que su hermana estuvo fingiendo todo el tiempo y dice que Yasmín la vendió. Ali la llama y ella le pide que vaya a buscarla, pero vemos que Yasmín está llorando sin saber qué hacer al recordar el desprecio de su hermana. Senra se acerca reclamándole por meterlas en problemas y le dice que es una vergüenza. La chica intenta explicarle, pero Senra la calla y le pregunta si quiere matarlas. Yasmín sale desesperada y vemos que toma un cuaderno escribiendo una nota que pagará por todo lo que ha hecho. Vemos que deja la nota en la mesa para luego irse muy mal. Seher recuerda a Yamán y cómo le dijo que era demasiado hermosa
pero de pronto el timbre suena y el repartidor de agua se sorprende al verla, quedándose muy enamorado de ella. Él le pregunta si se acaba de mudar, pero Seher prefiere no responder y le paga por el agua, pero él le dice que no tiene cambio, así que va a regresar más tarde. Vemos que dice embelesado que esa chica se parece a un ángel. Ali busca a Duigu, quien le dice llorando que Yasmín la traicionó y a ella le dispararon por su culpa. El chico responde que ya lo sabe y le pide que se sienten. Vemos que le cuenta que mientras ella se recuperaba en el hospital, Yasmín se volvió loca pensando que ella estaba muerta. Así que decidió matar a Esturgul para vengarse, pero dice que la detuvo a tiempo. Duigu le pregunta de qué está hablando, pero Ali continúa diciendo que Yasmín le contó que Esturgul quería que ella fuera un informante, pero Yasmín no sabía que los iban a atacar a ellos, pues pensó que solo se querían llevar la mercancía. Duigu llora mientras Ali le hace ver que su hermana no quería hacerle daño y solo cometió un error sin saber las consecuencias. Yusuf llama a Seher y le recuerda que ella prometió ayudarle con su tarea, así que pregunta si puede ir con su tío a verla esa noche, pues ambos la quieren de verdad. Seher se queda callada, pero reacciona y le dice a Yusuf que como se acaba de mudar, debe limpiar su casa. El timbre suena y ella se despide, pero ve que es Yaman. La chica se niega a abrir, pero Yaman le pide perdón por su mala reacción, pues la asustó sin querer al no poder contenerse viendo a ese hombre. Seher le dice molesta si no se arrepiente de haber lastimado a alguien y agrega que tenía miedos y dudas de él, pero que estaban desapareciendo hasta que él sacó lo peor de sí. Vemos que agrega que ya no puede confiar en él, así que le pide que se vaya. Yaman le promete que hará que su confianza en él regrese y la chica se da cuenta que se está retirando, así que se queda muy mal. Ella decide llamar a Suhal para contarle sus problemas. Senra encuentra la nota de Yasmín y cuando Duigu llega, le muestra el mensaje. La policía se pone mal mientras su madre le pregunta si Yasmín se hará daño. Duigu le explica que Yasmín no la traicionó, pues no sabía que ella iba a ser atacada. Senra llora al ver que cometieron un error y Duigu lamenta no haber dejado que su hermana se defendiera. Ali pide que no pierdan el tiempo y vayan a buscar a Yasmín, pero vemos que la chica está con una pistola amenazando a Esturgul para que conduzca a la estación policial. Él le dice que la conoce bien y ella es la niña a quien salvó de que le cortaran los brazos y las piernas, pues ella le rogó mucho. Él agrega que antes ella lo miraba con cariño, pero ahora lo está apuntando con su arma. Yasmín le pide que se calle, pero él le sigue reclamando, así que Yasmín dice que lamenta tener que amenazarlo, pero por su culpa su hermana casi muere, así que deben confesar todo a la policía. Esturgul responde que él no la traicionó, pues no sabía de la emboscada, y Yasmín le grita que maneje, y él le dice que si es la única forma de que ella confíe en él, entonces sí irá con la policía. Pero Yasmín baja el arma y Esturgul le hace ver que ella también es su familia, así que le pide que no olvide que él es su hermano y puede llamarlo si tiene problemas, ya que siempre la va a proteger. La chica deja el arma y sale del carro muy mal, mientras el hombre se queda diciendo palabras de odio. Seher le cuenta a Suhal todo lo que pasó con Yaman y dice que quizás está siendo injusta con él, pues solo fue un momento de ira de Yaman y ella es demasiado sensible. Suhal le hace ver que es normal que ella esté así, pues Yaman actúa muy mal y es un hombre violento, así que debe tener cuidado, pues él podría lastimarla. Seher se preocupa, pero dice que Yaman no sería capaz de hacerle daño y aún así Suhal le pide que se cuide bien de él, pues Yaman es impredecible. En la noche, Seher escucha los ladridos de un perro y se asusta mucho, recordando cuando Yaman la quiso atacar con un perro grande, quien la mordió, y luego ella corrió
Mientras él le perseguía con un arma, vimos que recuerda que él disparó al aire, así que se siente muy mal. Ella decide recoger la comida que preparó para Yaman y trata de calmarse, pero recuerda aterrada que ella le disparó a Yaman, así que decide llamar a Suhal contándole que no está bien, pues le vinieron muy malos recuerdos. Ella le pide que vaya a acompañarla, pero Suhal miente que no está en casa y podría ir a verla en la madrugada. Sehar le pide que no se preocupe por ella, así que Suhal decide llamar a Aziz, a quien le cuenta que Sehar la llamó y se veía muy mal, pues tuvo recuerdos muy malos, así que está preocupada, pensando que se puede desmayar. Aziz acepta ir a ver a Sehar y Suhal se queda satisfecha. Yaman busca a su sobrino, quien le cuenta que llamó a su tía, pero ella no aceptó que vayan a verla hoy. Jinger se acerca a Yaman preguntándole cómo estuvo su día y él le cuenta que todo le salió muy mal, pues vio a Aziz en la casa de Sehar y no pudo evitar golpearlo, pues sabe que él no solo busca a Sehar como médico. Jinger recuerda la foto que vio de Aziz con Ismet, quien lo amenazó para que matara a Yaman. Él le dice a su jefe que tiene algo que decirle y le confiesa que Aziz es el hijo de Ismet Yahaoglu. Yaman se pone rabioso, preguntando cómo lo supo, y Jinger le cuenta que vio una foto de Aziz con su padre. Así que Yaman le pregunta molesto por qué le ocultó eso, pues su mujer está en peligro. Jinger responde que Sehar mejoró por los cuidados de Aziz, así que él no quería arruinar su recuperación. Yaman le marca a Nedim pidiéndole que investigue todo sobre el médico de Sehar. Mientras tanto, el repartidor de agua piensa en Sehar y su amigo le pregunta qué pasa. Él le confiesa que está enamorado de una chica que parece un ángel, pero su amigo le advierte que debe dejar a esa chica en paz o volverá a pasar lo de la vez anterior. Duygu y Ali buscan a Yasmin por todas las calles, pero la chica no aparece. Duygu se siente culpable y le empiezan a doler sus heridas, así que Ali quiere que descanse, pero ella dice que no podrá estar en paz si Yasmin se hace daño. Ali le hace ver que no es su culpa y ambos siguen buscando a Yasmin. Sehar está paranoica mirando por la ventana, pero así la busca y ella le pregunta si vio a alguien más por allí. Él responde que no y le pide calmarse, así que la chica le confiesa que no está bien y le pregunta cómo supo que ella estaba así. Él le cuenta que Nali lo llamó y pregunta qué le está pasando. La chica responde que le vinieron recuerdos horribles que la confunden mucho. Aziz le toma por el brazo y le dice que no le pasará nada porque él ya está allí. Sehar recuerda cuando Yaman le dijo lo mismo y ella lo abrazó muy fuerte, así que se lo cuenta a Aziz, pero él le hace ver que hay otras personas aparte de Yaman en quien puede confiar, como él, que aparte de ser su médico, también es su amigo. Yaman llega furioso al consultorio de Aziz, pero no lo encuentra, así que sospecha que está con Sehar. Mientras tanto, él se despide de la chica, pidiéndole que lo llame si necesita algo. Sehar promete que lo hará, y cuando Aziz sale, decide quedarse cerca por si Sehar lo necesita. Él espera en su carro, pero Yaman llega a toda velocidad y lo llama, gritándole Yahaoglu. Aziz sale de su carro y Yaman le advierte que le dijo que se mantuviera alejado de su esposa y no cruzara las fronteras, pero él no le escuchó. Él le revela que ella sabe que es su enemigo, pues es un Yahaoglu. Vemos que lo empieza a golpear salvajemente, pero Aziz decide defenderse, diciendo que es suficiente. Vemos que grita que él es el doctor Aziz Karan y hace mucho tiempo dejó ese apellido que él menciona. Además, lo acusa de ser un mafioso y no merecer el amor de Sehar, pero Yaman lo sigue golpeando, advirtiéndole que no se vuelve a acercar a su esposa. Y tú dinos, ¿crees que Aziz al fin se aleje de Sehar? ¿Tu hijo podrá encontrar a su hermanita? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal.